Hola, me has atrapado dibujando suavemente. Hola, Munis. He vuelto. Oye, enano, ¿puedes, por favor, no decir ok? Voy a tener que banearte del chat en este punto, la verdad. En plan, desde ayer, ayer por lo menos en el stream estabas diciendo cosas. Ahora lo único que haces es decir ok, enano, por favor, no quiero tener que banearte. Porque si te baneo... Es que se va bien por mí, bro. En plan, si te baneo, pierdo un viewer, la verdad. No, mentira, mentira, pero... No, no, por favor, evita decir ok todo el rato. Por favor, gracias. No me banees. No te baneo. Sí, sí, está diciendo ok todo el rato. Sora, no empieces tú también. Nano es una mala influencia. Nano es muy mala influencia. No hay que seguirle el juego. En fin, toca seguir dibujando... Furros. Ew. En fin. Todo bien, todo correcto. Pues nada, tenemos que dibujar al cacho. Porque... Furros. Sin más. En fin. Pues vamos a ello, ¿no? En plan... Vale. Voy a intentar terminar el line art y si eso poner los colores base. Y no sé cuánto vas, porque como tal colorear, no sé colorear, pero es la primera vez que voy a colorear en digital, así que ñe. No es una influencia, anda, me tengo que joder yo. ¡Hostia! ¡Hostia! Para Daily Hernán. No, Kumo, no sé si estás aquí, pero por favor, Daily Hernán. Madre mía, espera. Lo siento, Hernán, tengo que sacar screenshot a esto y mandarla por el arroba pendejos chat, porque esto ha sido un mensaje muy gracioso. Vale, lo siento, Hernán. Vale, la cosa es... ¿Desde cuándo me gustan los furros? No es que me gusten. Es que la cosa es que Cachu ha ganado un sorteo que hice de que dibujaría al OC de una persona random en Twitter por el especial de 50 seguidores, de 500 seguidores en Twitter. Y pues ha ganado Cachu. Entonces pues tengo que dibujar al furro culeao. Pero en fin, la vida. Todo bien... Todo correcto, seguimos con los furros, pero... Ñe. Voy a, un momento, mandarlo por el chat de Daily Hernán en el arroba pendejos, porque... Funny. Fotos. Y así me acuerdo de que tengo que subirlo. Nah, Hernán, te adoro, eres el mejor, literalmente. A mí no me gustan los furros, pero Hernán, tú no estabas en una comunidad a mí no de furros. Tengo la captura. Hernán, no empiezas a decir que no te gustan los furros porque estabas en una captura de a mí no. Estabas en una comunidad de a mí no de furros. Yo soy el mejor, sí, eres el mejor, Hernán. Ay, espera. Vale, tengo un color negro puesto. Vamos allá. Primera vez que me sale la línea la primera, madre mía. Estoy tan feliz con eso. Ya verás ahora cuánto. ¿Esta cuándo me va a costar? Vaya, pues no me ha costado tanto. Este stream va a ir bien. Por cierto, Sora. ¿Has visto el nuevo tráiler de la cara del orden de Splatoon? Si no me llega la capturadora para... Si al final no puedo hacer el stream este domingo de Splatoon. Porque no sé si me va a llegar la capturadora a tiempo. Porque estoy mirando ahí el Amazon y pues no tengo actualizaciones. Quiero por lo menos tener la capturadora para poder streamear la cara del orden. Lo necesito. Seguramente no pueda el día de salida, porque los jueves tengo clases de japonés. Pero si puedo, ese mismo viernes, o bueno, no sé, porque el viernes justo cae cuando que cae es el aniversario de la Rua Pendejos, y quiero hacer algo con vosotros también. Bueno, en plan, con la Rua Pendejos me refiero, en plan, quiero por lo menos pasar tiempo con vosotros en la Rua Pendejos. Y el sábado... Tengo una cosilla importante que hacer. Una quedada importante. Porque, you know. Convención. Así que, efectivamente. La vida, sin más. Creo que no voy a poder hacer mucho stream la semana que viene, la verdad. Mañana es San Valentín, efectivamente. Y lo voy a pasar con el psicólogo. No, mentira. Coña. Creo que estaba en una mina de furros. Hernán, sí estabas. Estabas en una mina de furros, nano. No mientas.
Mandaste, nos dijiste que estabas en un amigo de furros y todo. Tenemos la captura de cuando admitiste que estabas en un amigo de furros, nano. ¿Por qué te meterías ahí? Esa es la pregunta. ¿Por qué te meterías en un amigo de furros? ¿Por qué miedo? Anyway, vamos a seguir. No, pero en verdad me gustaría... Tenía pensado sacar una cosa para San Valentín. Collab con alguien. Pero no en plan collab de stream. Tenía pensado hacer como una cosilla... especial. Para subir algo al canal. Pero no nos va a dar tiempo a terminarla para mañana. Así que espero que podáis esperar un poquillo más. Para saber de qué se trata. Pero de verdad espero que... Creo que es algo, en plan, esa persona... A ver, no sé si puedo decirlo como tal, porque quiero que sea medio sorpresa. Pero se ha encargado de una parte del trabajo, me tiene que pasar otra más. Pero de la parte que se ha encargado de momento, tío, que estaban saliendo justo bien las que estaban en la otra capa. Pero bueno, la parte de trabajo de la que se ha encargado la otra persona, quiero decir que le ha salido muy bien. Y que de verdad espero que podáis verlo también vosotros, porque tengo muchas ganas de subirlo. ¿Pasas en Valentín conmigo? No, Sora, lo siento. Mujeres primero. En fin. ¿Y por qué me pinto unirme a la mina de furros? ¿Qué? ¿La mina de furros? Nada, eso te preguntamos. ¿Por qué te uniste a la mina de furros? Esa es la pregunta. Me dijiste que en un directo me ibas a llamar. ¿Quieres que te llame ahora o qué? Porque sí. Nano, ¿qué viene todo esto ahora? Otoño solo, nada, no te preocupes. Y solo yo igual. Igual, la verdad. Simplemente tuviese una novia que... en la que pudiese pasar el día. Pero, nada. Supongo que ir al médico es más importante. Nada, pero terrible. ¡Hola, Nozo! ¡Eh, hola, Croqueta! ¿Quieres pasar Valentín mañana? Después de que se haga del psicólogo. Bueno, de médico. Fuck. Anyway, muy funny todo. Muy funny todo. Ok. Pero lo dicho, me habría gustado hacer stream mañana, la verdad. Pero. XD. Yo pasaré San Valentín de trabajo y solo. Terrible. Yo me lo paso sola. Nada, terrible, la verdad. O sea. Bueno, a ver. Por lo menos sé que no soy la única perdedora. Perdón, perdón. No, pero... La verdad es que voy a ser honesta. Nunca me ha importado mucho San Valentín. En plan... De hecho, hasta en una relación que tuve con una persona, San Valentín fue un día un poquillo XD porque tuve que estar todo el día con esa persona, pero vale. Pero... Generalmente no me ha importado mucho San Valentín. Pero... Voy a ser honesta. El año pasado una persona me hizo un regalo muy bonito para San Valentín y me sentí muy querida, la verdad, en plan lo aprecio muchísimo, así que XD. Anyway, yo no tengo novia, Hernán, pero no dijiste que yo era tu novia, ¿o qué? Si quieres llamar no tengo ningún problema, yo haciendo la llamada. Mira, Hernán, gente, ¿sale con Hernán en audio el stream ahora o...? Ok. No sé. Nena, a mí también me da igual. Más allá de las skins de Fortnite. Skins de Fortnite. ¡Hola, Juan! Dependencia emocional. Goals. Madre mía. Literal. Goals. Pero, madre mía. Imagina estar en una relación tóxica y que te guste. Ah, sí, tengo novia y sos vos. Gracias, Hernán, por acordarte. Eres el mejor, Hernán. Apartados todos, que no zombies es mía, rata asquerosa. A ver, siempre existe la opción del poliamor. Podéis uniros a mi server de Discord y volveros mis Discord kittens. ¡De nada! ¡De nada! ¡Por la cara! Anyway. Miau. Nia. Miau. Pero tú y yo estamos casadas, verdad, verdad. Que tenemos que los anillos justo en puestos. Madre mía, no me acuerdo de la palabra. Chucha, ¿cómo? Ahí, vale, genial. Me gusta dar como así como un poquito desvanecido las líneas, la verdad.
Es como, bonito. Yo estoy baneado del server ese de Discord. ¡Hombre, normal! ¿Por qué estabas poniendo que todo el rato, Hernán? En plan... ¡Nano! Si estás poniendo que todo el rato, es normal que te baneen, la verdad. Esa es una de las razones por las que la gente te expulsaba de comunidades de Amino, Hernán. En plan... Hernán, mira, me caerás todo lo bien que quieras y todo esto. Pero por favor, no digas tanto, ¿ok? Antes eras más gracioso cuando decías otras cosas. Aún cuando insultabas a la gente, cuando te dije que te quería mucho y me dijiste hola, te odio muchísimo con toda mi alma, eso era más gracioso que estar diciendo que yo el rato. Hernán, por favor. Por favor, Hernán, en plan, un poco sentido común. En fin. No sé cómo hacer este mechón de pelo, la verdad. Tal vez lo ponga... Espérate, es que esto me ha quedado como muy XD, la verdad. Igual lo pongo más... Que salga por aquí. Y... Tururut. Rum. Es que no sé, en plan... Puedo intentar, si eso, dejarlo así, pero... Ñe. No me da mucho, la verdad. Si se puede intentar hacer esto aquí... Sí, yo creo que así queda mejor. Pongo esto así y ya está. Aquí estoy graduada del matrimonio, sigue en pie. Efectivamente. Live, love, love, lesbianismo. Adoro. Porque solamente debo cachetear en tu directo. ¿Qué onda con cómo no aparece? A ver, no. Voy a mandarle la captura como por MD. Espérate. Entiende, por favor, enano, que la gente tiene su propio tiempo libre. La gente tiene horarios, nano. ¿Cómo puede que esté ocupada ahora mismo? Así que, por favor, entiéndelo, respétale y... Y eso. Aunque le voy a mandar la captura ahora. O sea, si no te importa. Madre mía. ¿Qué onda? ¿Cómo que...? Nano, eres el mejor. Eres el mejor. Eres increíble. Eres todo un capo. Eres un gigante en un cuerpo de mortal. Y nadie te echa de guante, nadie te puede alcanzar. ¿Quién me está llamando? Voy a ignorar la llamada. Porque... Sí. Porque puedo. No es plan ponerme a andar de hablar en directo ahora. Luego le mando mensaje y... XD, pero soy muy de procrastinar literalmente llamadas de teléfono. Pero es que XD, ¿no os pasa que literalmente alguien os llama por teléfono y es mía, ya lo llamaré más tarde? Porque es en plan... No sé, procrastinar llamadas de teléfono es mi pasión. Es un mood. Y que uso todos los días. Dicho, tengo derecho a secuestrar a Nozo. Espera, no. No, solo a tú no, porque eres hombre. ¡Nano! ¡33, 33! ¡Qué croqueta! Yo solo he dibujado personajes de videojuegos. ¡Felicidades, Hernán! Brad, iba a cortarme el pelo. Terrible. Procrastino todo. ¡Chao! ¡Ah! ¡Chao, Sora! Nada, procrastinar todo es literalmente tremendo mood. Aunque no, porque me paso como 10 horas al día trabajando, pero XD. Esencialmente... estar todo el día currando... Y luego sacar la típica de... no, es que en cuanto a llamadas... No, las llamadas... Llamadas scary. Llamadas de teléfono scary. La verdad es que muchas veces prefiero simplemente... mensajear antes que llamadas. Porque hay veces que... A ver, muchas veces cuando hago llamada, pues me río muchísimo con las personas. Pero es que tiene que ser con cierto círculo de personas. En plan... Con lo que... Lo paso bien... A ver si me explico. Yo lo paso bien en las llamadas de teléfono. Me río bastante y todo. La cosa es que como que toda interacción social literalmente me acabo cansando. Creo que me río muchísimo, pero me acabo cansando luego. Y a veces tengo dolor de cabeza porque tengo que poner los auriculares. Y también luego a veces está el problema de que no escucho bien a otras personas. Así que... Eso es lo que me jode más, literalmente. Así que... Eso, literalmente a veces... me he puesto a pintar con la... Con la esta de lápiz que no era. Pero es que eso, yo lo paso bien en las llamadas de teléfono, pero la cosa es cuando
cuando una persona, pues, se le escucha mal a una persona, sobre todo se tiene en cuenta la calidad del audio de Discord, porque no todo el mundo tiene micrófonos, ¿vale? Entonces, pues hay gente que tiene el micrófono un poquillo como la puta mierda y no se le escucha bien. Entonces, pues ahí ya automáticamente la llamada pues se pasa mal, porque tengo que estar todo el rato preguntando a la persona a ver qué ha dicho. Y no es como que puedas llevar una conversación bien con esa persona. Que no es culpa de la persona, obviamente. Es culpa de Discord por tener una calidad de audio tan mala. Por favor, Discord, arregla eso. Te llamó alguien y cortaste. No he cortado. En plan, simplemente no he contestado y ya está. Sigo teniendo el tono predeterminado en el móvil. Espero que no se haya escuchado porque qué vergüenza. Ni siquiera me gusta ese tono de llamada. Tengo que cambiarlo por, yo que sé, tetas, tetitas, tetazas, tetorras o algo así. Pero es que tengo miedo de que alguien me escuche el puto tono y... XD. Es como cuando alguien en el metro una vez tenía de tono de llamada el himno de España. Muy gracioso Nozomun. En fin. Literalmente soy autista, creo que protascreen todos los proyectos que tengo que hacer y luego los hago en media del hiperfoco en cualquier lugar sin sentido al mundo. ¡Mood! ¡Mood! Literalmente. Bueno, salvo que... A veces me pasa eso. Porque yo sí voy a mi app, o sea, generalmente uso una app que se llama Forest y así pues me cronometro el tiempo que paso trabajando y todo eso. Y comparas ciertos días en los que hay como entradas de trabajo, que he estado como trabajando 10 horas y luego hay días en los que solo he trabajado como media hora porque me ha dado por procrastinar o porque me ha dado un bajón. Y es literalmente eso. Aunque generalmente suelo trabajar más que nada porque me esfuerzo y porque es lo que tengo que hacer. Y este tipo de cosas me hacen preguntarme si realmente soy NFJ o seré INTJ. Pero no lo sé. Yo quería mandarle del server que, al server de que me baneaste y no estoy. ¡Hernán! ¡Ya te lo he dicho! Estabas diciendo ok todo el rato. Normal que te baneemos si lo único que haces es decir ok y joder a los demás. Le ha estado... ¡Hernán! Le ha estado traumas al pobre Enar, Mónica. En plan, pobre Enar. Enar que me ha hecho el maldito server. Y le haces... Y tengo que hacerle un favor, por favor. Tío, Hernán. Todo es tu culpa. Hernán, todo se fue a la mierda por tu culpa. Prácticamente echamos del server por tu culpa. Por tus putos comentarios diciendo ok. Te has jodido todo. Jodiste a las personas más activas. Jodiste al staff. Se te echó del server porque el server está. Porque lo único que hacías era decir ok. Gracias a porque te mandamos la invitación y lo único que hacías era joder a las personas con tus putos comentarios. Si hiciste que se fuera la mitad del server, todo por solo decir ok. Pero en fin. Me voy a ir antes de que me bajen el stream. Y si me lo bajáis igualmente, que sepáis que tengo multis. Por si acaso es una referencia a un incidente de la roba pendejos en... Padre mía. El incidente. El Cristo se fue a la mierda por tu culpa. Es literalmente material de copy, pero muy fuerte. Yo tenía de toda llamada y yo Juan diciendo tetas, tetitas y me sonó el bus. Madre mía. A ver, en verdad, goals, ojalá, por una parte en plan, ojalá, y por otra parte, qué vergüenza. Me pasa un momentín conmigo, yo, aunque no fue ni escabeza, es que literalmente te puedo programar una página web en 30 minutos sin saber programar en un bus con olor a cierta raza étnica que no come jamón y espacio, Hungry Paimon. Literalmente. Es que, bro, es la típica, una de las razones por las que tengo tantas, pero tantas tareas, es porque tengo muchísimos proyectos que quiero hacer. Y muchos de ellos son un montonazo de proyectos que quiero hacer o empezar y ese tipo de cosas. Entonces, pues no me da la vida para hacer todos los proyectos. Y para que os hagáis una idea, mi lista de tareas tiene como 300 tareas. Y muchas son proyectos que quiero hacer, o cosas para este canal, o cosas así de importantes. Un montón de cosas, vamos. Demasiadas igual. Entonces, pues, bastante gracioso, literalmente, pasarme todo el día currando. Y cuántas tareas... Creo que hoy me he levantado porque he visto las tareas diarias que tenía que hacer. Adivinad el número... Mandad un número random por el chat. Adivinad el número de tareas que tenía que hacer hoy. Porque XD. ¿Cómo decir moros? ¿Qué? ¿Sin decir moros? ¿Vos habías visto un TikTok de un chabón español? 24 más tareas.
lamentablemente. De hecho, creo que no. Un poco menos del doble. Un poquillo menos. Bueno, espera, creo que esta línea me ha quedado bien. No sé. Yipi. Cierta raza étnica que no come jamón. ¡Molos! Nada, terrible. Nada, pero sobre lo de las tareas tenía como 56 hoy. Y básicamente, pues, XD. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que no es que haya pensado, joder, qué pereza. Es que he pensado, qué bien, menos tareas que otros días. Eso es lo peor. ¿Hasta qué punto he llegado? Que pienso, qué bien, menos tareas que otros días, aún teniendo 56 tareas. Madre mía. Mira, es lo que puse para pasar San Valentín contigo. Hernán, lo siento, la cita con el psicólogo es más importante. Me tienen captiva por haber cometido un montonazo de crímenes, Hernán, tienes que entenderlo. Así que, por favor, ten un poco de compasión. Bueno, voy a poner esto aquí, no creo que nadie se dé cuenta. En fin. Yo, mi cabeza queda tareas que no existen. Literal, mood. Y es que antes hacía eso, de apuntarme un montón de tareas así a lo de... Porque XD, you know. Pero ahora lo que hago es básicamente siempre que tengo una idea o siempre que tengo una tarea, me apunto siempre todo. Porque tengo Asperger. Por supuesto que tengo un horario súper rígido y soy súper rígida con todo. Y a la mínima que no lo cumplo me estreso. Mi vida, chavales. Nada, pero en fin. Todo normal. Todo bien. Nada, me sentiré sola, solito. Ay, Dios mío, perdón por reírme. A ver, Hernán, si salgo pronto del médico, tal vez puedo decirle a Kumo de hacer llamada contigo. Nada, terrible. Voy a sacar screenshot otra vez, lo siento. Ok. Tengo que beber agua. Que... XD, la verdad. A ver. Ya tengo... Yo me he puesto a llorar hoy porque perdí un bus y eso me cambió el horario. ¡Fua! Mood, literal. En plan, madre mía. Cuando te cambia el horario, cuando se cambian los planes, es en plan... Me pasó una vez. Me pasó la cosa más ridícula. Porque no es que... Mira, quedé con una amiga, con unas amigas, en la casa de otra amiga. ¿Y qué pasó? Tenía todo pensado. Tenía pensado pillar el metro a cierta hora y todo esto. Y tenía justo el tiempo planeado todo para hacerlo todo justito y bien. ¿Qué pasa? Justo cuando estoy yendo al metro, bajando las escaleras. Es que no es que haya salido más tarde de casa sin querer y que haya perdido sin querer el metro. O que el metro haya pasado antes y me haya arruinado el plan. No. No he tenido que ver con el metro. Ha sido que por la putísima cara... Estaba llevando botas y la suela de una de mis botas se cayó. Así, así, por la cara. ¿Qué probabilidad hay de eso? En serio. Se me rompió la maldita suela de la bota porque sí. Y yo no había hecho literalmente nada con ello. En plan. Por la cara. Por la carísima. Creo que haga mi arresto, de hecho, espérate. Es que, bro, se cayó la suela de la bota. Y no sé ni cómo. Si me dices que las botas son viejas, vale. Pero es que nada. No. Tenían solo unos pocos añitos. Y casi ni las había usado. Porque son de estas botas rojas que solo quedan bien con el rojo. Y pues no es que use mucho el color rojo. Y madre mía, bro. Literally, the kind of woman I'm attracted to fucking autistic. mood. Aunque tengo Discord para hablar con alguien al privado, también tengo Instagram para hablar con Kumo y contigo. Tengo Twitch para ver tu directo y tengo Twitter para hablar con ustedes. Fua, muchas gracias, Hernán. Eres el mejor. Que por cierto, Hernán, una pregunta.
¿Por qué a la gente en Twitter le respondes de manera tan random? ¿Les respondes con lo mismo que han dicho en su tweet? ¿O les respondes, reflexión, alto sip, nah, yoki? Nah, terrible. Hernán, pregunta. ¿Eres simp? Pregunto. Que me interesa saberlo, la verdad. ¿Te considerarías simp? Simp en sentido... No sé, la verdad. Y no sé, no soy simp. Vale, genial. Muy bien, Hernán. Curándote de... No sé, la verdad. Pero muy bien, muy bien. Simpear es malo, I guess. Anyway. No me considero simp. Genial. Imagínate si para una mujer todas somos tetas pegadas a mentiras. Me encanta, me encanta. Tetas pegadas a mentiras. Adoro. Aunque bueno, no se puede decir lo mismo de mí, la verdad. Estoy demasiado plana. He hecho demasiados chistes de eso. Y ha sido en plan... Ok. Porque literalmente... Bro. Siempre que me han hecho algún comentario a lo... Lo único malo de las tetas es que siempre lleven atadas una mentirosa. Yo soy la típica en responder... Ah, entonces pues eso explica por qué soy tan honesta. Literalmente... Soy la típica en hacer eso. Terrible, la verdad. Vale, voy a borrar esto aquí. Espérate, no sé dónde debería poner como el coso este de... Espérate. I need complete silence for this spell. Ay, ay. No me sale. Tío, es que el puto Nianneko Sugar Girls, tío. Mejor anime de... Literalmente, qué fantasía de serie. Si no habéis visto Nianneko Sugar Girls, ir a ver Nianneko Sugar Girls. No sé qué estáis haciendo con vuestra vida si no habéis visto Nianneko Sugar Girls. Es una fantasía y todo el mundo debería verlo por lo menos una vez en su vida. Tan bueno es. Es tan bueno que me gusta más que yoyos. Fuera coñas. Creo que Nianneko Sugar Girls me gusta más que yoyos. Eso ya dice mucho de lo bueno que es. Prueba un fake. Una terrible. 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 Madre mía, me llega la dislexia a la boca. En fin. ¿Qué es esa aplicación de dibujo? ¿Cómo se llama? No he visto ese anime. Terrible. Esta aplicación es el Clip Studio Paint. Pero cuesta dinero, nano. Y está solo en el ordenador. Bueno, también está para Android así, pero... No sé cómo funciona ahí, la verdad, no lo he usado. Pero sé que en ordenador y todo te cuesta dinerillo. Así que bastante gracioso, la verdad. En el micro que puse las restas capas de Line Art ya porque... Todo bien. Guay, eso es mi fucking safe place y no quiero salir de ahí. Yo-Yos es una fantasía. Aunque luego me da cringe la gente llamando a... Bueno, en general esta palabra me da mucho cringe. Y es la palabra waifu. Y es en plan... Aló, yo qué sé. Ay, es que Yolin es mi waifu. Es en plan, ¿qué haces llamando waifu a Yolin? Yolin te escucha sweet parte de la cara. En plan, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? La palabra waifu me daba cringe. Es en plan... ok. Ok. Vale, ok. Ay, coño, esto es mal. Tenía que haber borrado esto. Da igual. Lo borro ahora y ya está. Con cuidadito. Suavemente, besame. Ya, vale. El fandom da pereza, pero bueno. Mucha. Pasa con muchos fandoms, la verdad. ¡Agüita! Anyway. Yo no sé cómo los streamers tienen verificado en Twitter. Pagando. Nano. ¿Has escuchado hablar del capitalismo? ¿Crees en el capitalismo? Me siento como Dios diciendo eso. Como donde crees en la gravedad. ¿Crees en el capitalismo? Lo bueno de los animes es consumirlos y leer cosas del fandom por no ser... Pero no ser fan del fandom. Soy fan de BoJack Horseman, tengo depresión severa. ¡No! Terrible, pero... Sí, verdad. Mira, yo por ejemplo... No me he terminado My Hero Academia. Tengo los 7 primeros tomos del manga. Lo dejé de leer porque... XD, sin más. No me acuerdo ahora por qué. Pero... El fandom. El fandom, bro. Top cosas más cómicas que sucedieron en Twitter. Número 1, muerte de Bakugo. Solo ver la muerte de Bakugo automáticamente ya. Madre mía.
Madre mía, lo que es eso tu persona. No, no creo en el capitalismo. Hernán, entonces, ¿eres comunista? Nano, ¿eres comunista? Oh my god. Tú vivirás en el mundo de anime y te convertirás en un prota mujer. ¿Qué? El fondo de Boku no Hero Academia es literalmente mierda. Literalmente, es una de las cosas que me echan atrás para verlo. En plan, que tampoco me interesa mucho la serie como tal. Pero... es que el fandom... lo gracioso de Boku no Hero Academia es literalmente con una amiga buscar vídeos a lo... My Hero Academia TN con X Bakugo en YouTube y ver los malditos YouTube Shorts. ¿Qué hay de eso? ¡Son oro! Los de My Hero Academia y Tokyo Revengers. ¡Fua, chaval! ¡Fua, chaval! Parece que cuanto peor el anime, mejor son los vídeos de TN. Te lo juro. Te lo juro. Es increíble el nivel, Dios. Es genial. Ahí bajo el line, no sin querer, madre mía. ¿No puedo bajar la capacidad de esto? Hola. Ah, claro, que lo he bloqueado. Ah, chucha. Vale, quiero bajar la opacidad, hola. Quiero bajar la opacidad, hola. Ah, vale, que tengo la carpeta bloqueada. Vale, vale, vale. Eso explica muchas cosas. Vale, ya está. Anyway. Buah, seguía un man que subía gacha de eso, en plan irónicamente, y que tenía hijos de porro. Lo de los hijos, tío. Me recuerda, lo siento, me recuerda muchísimo a David Atwerk y sus millones de hijos. Madre mía, David Atwerk, mi puta ídola. No sé si lo dije en stream, pero accidentalmente le di la tula a David Atwerk. Le di la tula a David Atwerk. No sé si lo expliqué en stream, pero básicamente una amiga y yo, la Kumo, básicamente, hemos ido a Minu muchas veces a trolear a comunidades Lemon. Porque sí, porque nos hace gracia. En plan, imagina interrumpirle la paja a alguien con copypastas y memes. En plan, es gracioso, sobre todo porque luego te encuentras a gente que literalmente es pedófila y puedes exponerlos en Twitter. Y uno de ellos, literalmente una vez que lo expusimos, se doxeó y acabó diciendo dónde vivía y todo. Y pues fue muy gracioso. Pero bueno, básicamente por la... por la risa, porque queríamos trolear una vez, como queríamos trolear como David Atwerk, porque nos encontramos un fanart de David Atwerk a lo chica anime y todo eso. Decidimos buscar por la puta, bueno, fui yo la verdad, esto fue mi idea, porque quería buscar a lo fotos funny de David Atwerk y busqué David Atwerk hentai pensando que no iba a ver absolutamente nada. Me salió el puto OnlyFans de David Atwerk. Me salió el OnlyFans de David Atwerk. Y fotos públicas de David. ¿Por qué estaba eso? ¿Por qué estaba eso, tío? ¿Por qué? En plan, lo peor es que las fotos que subía y todo son un poquillo graciosas. Hay una en la que sale como llevándose la mano a la... al pecho, con cara de tope sorprendida, con la bandera gay detrás. Y esa foto, irónicamente, es buena reaction image. Y es en plan... es eso. Nunca olvidaré el día en el que le vi la tula a David. Nada, terrible. Qué puta ídola la vida. Yo solo veía anime en el bloque de Toonami, Power by Crunchyroll, Encounter Network. Felicidades, Nano. No sé qué es eso, pero felicidades. Basta, David, I love you. David, literalmente, mi reina. Llámame como quiera, perra o leona. Yo lo que soy es sicariona. No te escuché, ¿cómo? Perdona. Aquí te voy como loba. Es que me acuerdo que tuve mi época de David Atwerk fan porque alguien en Amino, Adi creo que era, tenía fotos de la David y su grupo de amigos siempre estaba con la David, no sé qué de la David. Y también tengo un montón de capturas fuera de contexto de la David Atwerk porque son muy graciosas. Y me acuerdo que una de mis amigas una vez dijo, le preguntaron, ¿qué opinas de la David? Y dijo, no me gusta la David. O no sé si fue, no me gusta la David o me da asco la David. O algo así. Y ¡fua! Eso desató tremendo. Creo que tremendo drama solo porque dijo que no le gustaba la David.
Y pues, la verdad, David ha... Qué ídola, la verdad. David Atwerk. Mi patrono. Voy a dibujar esta línea. Si me sale bien, estaría de puta madre. Vale, me convence. Ni tan mal. The Asexual Joke. Efectivamente. Me hace mucha gracia porque siempre los asexuales siempre hacen los mejores chistes del sexo, la verdad. Es genial. Es increíble. He visto el fucking papo de mi Evita Camila por culpa de Mutual. ¡No! ¡Terrible! Veía Doctor Stone, Dragon Ball Z, Kai, Naruto y Inuyasha. ¡Felicidades, Hernán! ¿Quieres un trofeo? Porque te lo puedo dar si quieres. Anyway, la parte principal del line art está terminada. Me queda dibujarle la colita. Terrible. Sí. Sinapsidos. Tremendo, la verdad. Ok. No sé si poner esto aquí como más oscuro. No se nota nada, pero vale. Yo feliz. Con tal de poner un poquillo de detalle, pues vale. Ah, oye, cuando me hace eso, en plan de cambiarme el color por la carísima. Y no sé cómo se hace, pero vale. Bueno, literalmente soy graciosa porque soy asexual, o soy asexual porque soy graciosa. Are you the strongest because you are Goyo Satoru? Or are you Goyo Satoru because you're the strongest? As the strongest cursed, Hyogoat fought the fraud, the king of curses, he began to open his domain. Sukuna stormed back in fear, and Hyogoat said, "Stand proud, Sukuna, you are strong." Nada, es increíble. Adoro ese maldito copy pasta con toda mi alma. Creo que tengo el copy. Tengo que hacer una versión dream reel de ese copy pasta, pero no sé cómo sería. Basta, noto, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Es malo decir copypastas de Jujutsu Kaisen o qué? Bueno, lo voto mi Kaisen, la verdad, en este punto ya. En este punto ya no soy Jujutsu Kaisen, es lo voto mi Kaisen. Y me encanta, la verdad. Veía dos temporadas de Capitán Tsubasa. Madre mía, Hernán, ¿sabías que Tsubasa significa ala? Y pues básicamente acabas de decir Capitán Ala. The more you know. Voy a ponerle más furro a la cola, porque... Cacho es un twink, vale. Cacho es tremendo twink, y los twinks tienen mucho pelito. Así que hay que dárselo. Twink. Tío, es que... Hablando de twinks. Literalmente, Silver, en el fandom de Snapcube de Sonic 06... Es literalmente yo. Es literalmente tan autista. Es yo. Silver es yo. Sí, la dinámica de Silver y Blaze es literalmente mis estados mentales. A lo, por fin he hecho algo bien. Y no. Anyway. Creo que lo puedo dejar así. No sé, me da como que le falta algo. As the strongest curse, Hyogoat fought the fraud, the king of curses, he began to open his domain. Wow. Puedo hacerlo con el collab de cartas contra la humanidad. Cuando resuba el bot del collab de cartas contra la humanidad, como me puse el nombre Na Aidwin, puedo intentar hacer algo con eso, no puedo poner en la descripción o algo. Porque en verdad, Na Aidwin. Lo peor es que para la miniatura de ese vídeo voy a tener que literalmente dibujarme como Goyo diciendo una Aidwin. Lo cual va a ser muy gracioso, la verdad. Anyway. Literal es twink. Es que that's catch a twink. Hasta que se estrenó la tercera temporada de Capitán Tsubasa, felicidades, Hernán. Ah, catch es literalmente Garo Kuromichi. Ah, Goro de Genshin, no sé. Un lado es un conejo. ¿Qué? ¿No qué? ¿Qué? ¿Dónde ha venido eso? Vale, no sé si la cola me ha quedado bien. Vale, déjame hacer una cosa yo.
Ok. Hernán está cocaína humano, literalmente. Hernán, bueno, a ver. Hernán me dijo que solo bebía coca y 7-Up. Porque una vez por su cumpleaños le regalé una botella de agua que era Thick Water. Y pues me hizo gracia porque, jaja, está thick. Pero básicamente ahí Nano me confirmó que él lo único que bebía era coca y 7-Up. Entonces, pues... sí. Nano solo bebe coca y 7-Up. Vale. Así creo que mejor. Tengo que borrar esto ahora. Eliminar. Y con esto lo ato y ya está. Y liner terminado. Ok. Pues ya está. Liner ya está. Tremendo, la verdad. Vaya. Y la tocó de primera. Vos si querés la agarra. Cada jugada que sueñas hace realidad. Apareciera algo casual. ¡Hola, hola, David! Lo peor es que he leído Davida a la primera. Y me recuerda cuando justo antes estábamos hablando de Davida Twerk. Davida, mi patrona. Nada, pero ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Correcto? Hemos terminado de hacer el liner del furro, así que... voy a marcar esto. Bueno, está marcada... vale, tengo que hacer una carpeta, creo. Vale, esta es la primera vez que coloreé, ¿vale? Así que... XD. Bueno, azul porque sí. ¡Mucho mejor! Terrible. Nada, duro. Vale, lo que sí es que tengo esta herramienta. Está en japonés. Pero lo que voy a hacer es esto. Ponerme aquí una capita. Esto. Seleccionar. Un color random, como un gris, yo qué sé. Y hacer esto. ¡Yipi! Y ahora pues solo queda repasarlo un poquillo y ya está. Bastante genialítico, la verdad. Vale, voy a escoger esto. Bueno, este rotú me sirve. Voy a ponerlo pequeñito y ya está. Solo tengo que repasar un poquillo las puntas para que no me quede mal. Y todo bien. Vale, voy a ponerlo más grande porque no noto ningún cambio. Like this, over here. Nada, terrible. Odio a los furros. Maten a los furros, por favor. Ah, no me ha pintado esto. Qué fuerte. ¿Por qué no me pinta esto casi nada? No sé, voy a probar con este. Vale, este mejor. Mucho mejor. Me suena esa canción de algo, o no sé si me la acabo de inventar, pero gracioso. Muy gracioso. Hoy empezó a llover y se fue el calor, y estaba cansada de los 40 grados. ¿Ibas todo bien? Todo bien, correcto, pero nada, terrible lo del calor y la lluvia. Es que odio cuando... se cambia el tiempo tan rápido. Por una parte es gracias a Dios y por otra parte es madre mía, abrigarse otra vez. A ver, que ya lo digo, prefiero el frío más que el calor, la verdad. El calor es horrible. A no ser que seas de la gente esta tope pija que tiene una piscina en su casa y todas las necesidades contra el calor. Pues vaya por Dios, la verdad. Pero en efectivo, todo correcto, todo bien. Muchas thank yous. ¿Por qué? A ver. Tío, basta. Vale, gracias. Es que a veces me pasa que se me marca la cosa ahí como de... para que se sigan... me siguen el modo este de moverse y pues esto random porque es en plan, basta. Vale, por aquí esto me queda vacío, así que... vamos ya. A colorear por nuestra cuenta, yuhu. Sin salirse de las líneas. Como le enseñas a los niños pequeños cómo tienes que pintar. Y me encanta. Ok. ¿Cómo así dibujando furros? Vale, a ver. Es que ya lo he dicho bastantes veces. Gatsu tenía... hice un sorteo
y en el que dibujaría a uno de mis Moonies en Twitter, por el especial de 500 Moonies. Entonces, pues, Cachu lo ganó. Entonces, pues, me toca dibujar a Cachu. Y bueno, lo bueno es que esto va a ser un dibujo que va a usar para un cover llamado Quiero ser una chica. Así que, efectivamente, Takus es el transexual icon. Es un tweet transexual. En fin. Ella más vieja que yo tengo. Vale, a ti te lo perdono. Pero, nada, en verdad lo del calor es en plan... terrible, la verdad. Terrible. Hay que exterminar al sol. Parte de mi lore contiene... de mi lore como VTuber Luna. Contiene el querer exterminar al sol. Algún día lo conseguiré. Algún día. A no ser que de repente se nos una un sol VTuber a Dreamrail. Ahí ya tendremos que negociarlo. Pero si lo hace... que sepa que no voy a tener piedad con él. Por lo menos hasta que me demuestre que le sabe lo suficiente a mis hiperfijaciones y que me puedo llevar bien con esa persona. Pues... no voy a tener piedad. Futuro miembro de Dreamrail que tenga como temática sol, si es que hay, si estás viendo esto... prepárate. Nuestra batalla será legendaria. Que no, disculpa, si pues transexual y con el grupo es mío. Vale. Vale, pues puedes hacer que Tacos... que Tacos... que Cachu sea tu sucesor. No, mentira. Pero... increíble. En Dreamrail, madre mía, todos... fuera coñas, en Dreamrail todos ahí representando... a lo... de los que quedamos de Dreamrail. Fuera coñas, creo que de los que quedamos de Dreamrail, literalmente las únicas personas que no son parte de la comunidad LGTB. Tampoco les he preguntado, pero creo que los únicos que no son parte de la comunidad LGTB son Juan y Danemi. Somos mayoría. Les ganamos. Pero sabes que hay algo en común. Que los que... bueno, iba a decirlo, que pero nada, Akachu no... Akachu no. Pero en resumen... Woman. Menos, pero... bueno. Creo que... Einar y Meli eran del espectro Aroace. Así que XD. Pero todo bien. Cosas que tengo en común con Danemi y Juan. Número uno. Woman. Acabo de llegar y escucho el que quieres destruir el sol por el lore. Efectivamente, odio el sol. Vamos a reventar el sol. Estaría bien, en verdad. No es que... no os parece mal que en verano, literalmente, llegue a la temperatura como a 40 grados o más y te estés muriendo de calor. No os parece mal. En plan, no sería mucho mejor si fuese siempre de noche. En plan... yo solo digo, en plan, la temperatura no cambiaría tanto, digo yo, ¿no? A ver, subiría el nivel del mar, pero piénsalo, podríamos tener Splatoon en la vida real. Yo soy conocido como la waifu de canal de una VTuber. Tremendo. Pero como he dicho antes, la palabra waifu me da cringe. Tu poder no funciona contra mí, muchacho. Triste momento que perdisteis una aliada ahí. La verdad que sí. Terrible todo. Perdimos una aliada. Perdimos muchos aliades. Bueno, en verdad. De las terminaciones de Dreamrail. Sigi. A ver, voy a ser honesta. El arte de Dreamrail que nunca salió a la luz. Sigi y Danemi estaba en una posición un poquillo gay. Y no es. Es que. Lo peor es que no lo hice a propósito. Les puse juntitos porque XD. Y me puse algo. Damn, that's gay. ¿Y sabes qué es lo peor? No sé dibujar hombres. Así que Danemi parecía un miembro de BTS. Y Sigi parecía un twink. Así que eso es lo gracioso de todo. Porque encima intenté darles como un peinado distinto a todos y ponerles drip en ese dibujo. Así que básicamente, Danemi tenía este puto peinado. Este es Danemi. Bueno.
La Nemi, con colmillo, porque sí. Este es la Nemi. En vez del peinado que tenía normalmente. Que lleva la Nemi normalmente. Tenía... A ver, el flequillo creo que se lo dejé igual, solo se lo puse a un ladito. Está aquí un poco como la puta mierda, pero vale. La oreja. Bueno. Tenía el pelo medianamente normal, creo. Hasta que le ves la parte de atrás. Porque en vez de... Literalmente, en vez de tener como el pelo medio abultado, como lo diría así, tenía... Esto... Anemi con coletita. Anemi con coletita. Y pues... No me acuerdo de cómo estaba en el dibujo en ese entonces. Pero es que en ese entonces parecía literalmente un miembro de BTS. ¿Quién está para el sol como en Los Simpsons? No he visto Los Simpsons, lo siento, pero sí. El sol no se merece existir. Me ha tratado muy mal. En plan... ¡No me ha dado! Las, literalmente, ¿cuántas horas eran las que yo quería? ¿Cuántas horas son de día y cuántas son de noche? No sé, pero no me ha dado las más horas de noche que quería. En plan, ¿por qué todo el mundo siempre está despierto de día? Es en plan, oye, escúchame. En plan, ¿por qué? Porque el sol, bueno, ella, tal y cual. Vale, es que tengo una historia, esto es parte de mi lore, ¿vale? Antes era lesbiana con el sol, pero es que luego pues, ahora es transexual, ¿vale? No, pero vale. They them, ¿vale? They them. La cosa es básicamente. Bitch. You didn't give me the 12 hours of night I wanted. No me diste las horas de noche que quería. Terrible. O sea, terrible. Todo muy mal. Todo muy mal. Entonces, ¿me ayudarías a bombardear Reino Unido? Efectivamente. Estoy dispuesta a bombardear cualquier cosa. Tengo ya muchos objetivos y muchos países en los que ya he hecho muchos crímenes. De hecho, una vez en una convención, no sé si lo conté en stream alguna vez, una vez en una convención me vinieron unos pibes, no me acuerdo qué sitio estaban diciendo, voy a decir Lituania porque sí, pero estaban con un cartel a lo... No era Lituania, era... De hecho, creo que era Reino Unido. Pero básicamente, vinieron ahí en plan, estaban pidiendo dinero y tenían un cartel, en plan... diciendo, aceptamos dinero para bombardear Reino Unido, tal y cual. Entonces vino a donde nosotros, está con los amigos, les di 2 euros, porque tenía muchísimo dinero encima. Me empezaron a tratar como su propia mesías, es decir, esta nos ha dado 2 euros, te rezamos, elige el siguiente sitio, y escribiremos tu nombre en él con bombas. Y pues... Literalmente, no tengo su número de teléfono, ojalá habérselo pedido en ese entonces. Tenía que haber sentido en contacto con ellos porque eran majísimos. Pero no me acuerdo de qué país pensé en ese momento, pero obvio, voy a decir Lituania porque sí. Ese mismo día me dio por estar enfadada con un país en concreto, digamos que es Lituania, y pues le dije, bombardear Lituania, hacedlo por mí. os lo encomiendo. Este es vuestro trabajo, vuestra siguiente misión, bombardear Lituania. Tremendo. Sí, que existe, ya no. No puede ser, no es lo del grupo VTuber. Es que Dreamlight como tal no tiene mucho lore, solo 4 terminaciones este año. Porque sí. Ya está. Bueno, dos terminaciones y 2 graduaciones, pero... Dang. Vamos igualos con Niji, ¡vamos! No, mentira. Pero... Nah, increíble. Nozo, el verdadero objetivo son Estados Unidos, que te pincharon el ojo. Efectivamente. Efectivamente. Odio todo. Odio todo. Mi lore mi arco de personaje... Mira, si mi arco de personaje es sufrimiento, aún no entiendo por qué no ha terminado. Yo ya creo que estoy bastante desarrollada de por sí. La cosa es... Basta. Basta. Los de Estados Unidos, bro, en plan... Me pincharon el ojo por la putísima cara. Yo no he tenido mi oportunidad de vengarme. En plan... Debería vengarme contra la humanidad, pero le he cogido un poco de cariño desde que me caí a la tierra. Y Meli estaba ahí por casualidad y me dijo, bienvenida a pisos picados. ¡Hola, Meli! ¡El timing!
Vale. Bitch, que you know I'm... ¿Qué? Bueno, damos la convención pura de una. Vamos, de una. Hablando de la muerte de Dreamer que dijiste antes el 1 de febrero fue el evento canónico, literalmente fue el sepia de Dreamer. Aún no llega tu evento canónico al lesbianismo. ¿Verdad? Clip that shit. No sé cómo hacer clips, pero por favor, que alguien lo clipe. Que alguien lo clipe. Ay, Dios. El timing ha sido demasiado bueno. Demasiado bueno. Va a ser verdad, la verdad. Ay, Dios. Me encanta. Ay, Dios. No puedo. Ay, vale. Vale, ya está. Ay, que estoy llorando. Basta. A ver, agua. Resumen, bienvenido a Pisos Picados. Y así es como me uní a Dreamre. Me caí sin querer a Pisos Picados. ¿Dónde caímos, gente? Nada, terrible. Vale, toca escoger ahora los colores. Chucha, vale. Ah, por los colores, vamos allá. Ok, no sé cómo puedo hacerlo de... What the fuck? ¿Cómo puedo hacerlo de pillar un color? No, es que no sé cómo hacerlo de... Terrible. No sé cómo hacerlo de pillar un color en concreto y... ¿Con qué comando? Ah, vale, con este. Vale, genial. Vale, vamos ya. Primero que todo, la piel. Clic derecho. Ok, thank you. Vale. Vamos a coger el rotulador primero, digo yo. Voy a ir pintando poquillo a poco. Me gusta pensar en esto como maquillaje. O como por capas de ropa o así. Primero pongo lo que está más abajo y todo eso. La uña asumo que le pintaré de rosita también todo. Porque Katsu tiene que ser una divasa. ¿Sabes qué? Voy a cambiarle el azul de la ropa por rosa. Katsu tiene que quedar lesbiana. Esto me lo pregunté el otro día porque cuando subí un pic, creo, de mi... de... Nozoboy, yo que sé cómo llamarle. Me lo pregunté. Si yo fuese chico, ¿se me pasaría también lo gay? ¿O me seguirían gustando las minas? No sé. En plan, si un día para otro así por la cara me... No sé, bro. Teorías, sí. Gobierno. Teorías conspiranoicas. Anyway. Cute Candy. Serías hetero. Ah, terrible. Qué asco. Nada, terrible. Todo bien, la verdad. No tengo ningún problema con... O sea, generalmente hago el chiste de iu hetero por la gracia sin más, pero... La verdad es que no tengo nada en contra. En plan, cada persona que sea lo que sea. Te están demasiado las mujeres. Tal vez, sí, tal vez. Ven, casi nunca uso colores tan saturados, madre mía. Vale, tendría que haber ido igual primero con la... Con los ojos y todo esto. Pero voy a poner ya las pestañas de paso. Me gusta hacer como las pestañas que tengan por lo menos un poquito de color del pelo. Siento que queda como muy bonito, la verdad. ¿Lo he hecho el mismo de los VTuber? No. ¿Lo voy a hacer para otro momento? Sí. Quiero hacerlo, la verdad. Me gusta siempre mucho eso. Es como bonito. Anyway. Ahora toca borrar esto y ya está. Suavemente, bésame. Quiero sentir tu labio besándome otra vez suavemente. Me lo voy a echar una siesta de 4 horas. Deng. Meli, voy a decirte una cosa. Normal si no duermes ya como tal. Meli, por favor, cuida tu horario de sueño. Meli, por favor, tómate, yo que sé, una tila o yo que sé. Pide que te receten algo para el sueño, porque Meli, esto no es normal, por favor, Meli. Demasiada Monster Energy. Energía monstruosa. Es malo, Meli. No es saludable, Meli. Por favor. Terrible. Me parece muy mal. Se supone que debería hablar el arte de San Valentín. Oh, makes sense.
Pero también tampoco te apresures demasiado, bro, en plan. A ver, es verdad, de mañana. Pero. Meli. Tu salud ante todo, la verdad. Tu salud ante todo. Te lo dice la que trabaja 10 horas al día. Pero tu salud ante todo. Es muy hipócrita en mi parte decirlo, la verdad, pero. Pero por favor, cuídense. Gente, cuídense. Priorizad vuestra salud ante todo. Si aún así. Si tenéis que. Si os exigen mucho de una cosa. O aún si sea en el trabajo o así. No sé qué muy bien, pero. Obviamente también depende del sitio. Pero por favor, priorizad vuestra salud, es muy importante. Porque luego puede pasar cualquier otro accidente y. Y no queremos que eso pase, la verdad. Porque es mejor cuidarse hasta que sea antes de que sea muy tarde, la verdad. De hecho, si no tomo Monster, vale, genial, buenísima, buenísima. Un avance, es un avance. Me aburro un poquito ahí, no quería. Esto, vale. Yipi. Detecta los bordes, es que vas más rápido si tienes Line Art bien cerrado. Makes sense, ya. Yeah. Aunque esto lo he pintado ya a mano, la verdad. En plan. Esto suelo hacerlo más que nada a mano. Pero he pintado esto correctamente, sí. No tengo que ponerle más pelillo en la. Dibujarle el pelillo de la oreja. Pero XD, la verdad. Me gusta también un poquillo a lo. Ir así por los bordecitos y revisarlo manualmente. Porque no sé, es como que. You know what? Es el perfeccionismo, el que todo tiene que estar en su sitio. Incluso los detalles más pequeñitos que solo se verían si haces zoom. Tiene que estar todo en su sitio. Luego tengo que mejorar el line art. Tengo que hacer la típica de poner a las líneas gorditas fuera para que quede como más bonito. Y no sé, es que yo he encontrado el line art. He tenido muchos problemas en plan en cuanto a. Siento que estas líneas están muy gruesas, igual, y que el resto están como finas. Pero es que no sé cómo hacer eso, la verdad. En plan. Es que depende mucho de cómo aprieto bastante el lápiz y. No sé cómo arreglarlo, la verdad. A ver, que me gusta el efecto que da que pasa cuando haces dibujos con el lápiz, pero. XD, la verdad. Tengo que mejorar un poquillo más. Te la paso, la prueba si. Si que. Espera. ¿Qué? Mejor para no dejar unos píxeles sueltos que me cueste ver. Ah, makes sense, makes sense. En plan, creo que ya tengo esta. Esta que me retrata aquí todo. Que puedo. Yo qué. Ah. Chucha. ¿Por qué no me ha pillado el color carne? En plan. Ah, claro, porque estoy con azul. Ah. Podría hacer esto. Hostia, pues esto en verdad me lo adelanta mucho. Suavemente. A ver, bueno, espérate, mejor uso esta directamente. ¿Qué? ¿Por qué no me deja? A ver, lazo. Esto sí me debería. A ver, espérate. No, a ver. A ver. Esto de reducir selección me debería ir, pero. Terrible. Muy mal todo, la verdad. Voy a mano y ya está. Ok, borragoma. De hecho, me enteré. No me acuerdo cuando me enteré, pero. Sigo diciendo borragoma, pensando que todo el mundo lo va a entender, pero es que. Aparentemente, borragoma. Lo decimos en el País Vasco y yo pensaba que en el resto de España también se decía. El resto de España dicen todos coma de borrar. Y me enteré como hace unos años y me quedaron. ¿No decís borragoma? Y me flipé un poquillo demasiado. Es verdad que no se dice borragoma en otros sitios, en plan. Yo pensaba que era lo normal decir borragoma. Pero, madre mía. Flipé un poquillo demasiado con eso. En plan, de todas las palabras, no me esperaba que borragoma fuese a ser la que la gente menos utiliza. Y también, aparentemente, pues aparte del País Vasco, hay más sitios que se utilizan agur. Y pues, gracioso, la verdad, no sabía. Pero, ñe. 1800143, es el ID de la herramienta Clip Studio Assets. No sé, se dice cómo voy a borrar. Hostia, no sabía.
Ah, pues luego si eso me la descargo y la pruebo, pero que no sé si se va a ver ahora lo del Clip Studio Asset, si tengo miedo de que tengo palo de que se me vea mi cuenta o que tengan que poner algo, no sé, en plan, que se vea, siempre me da como palo y compartir pantalla con esas cosas porque no sé qué va a pasar. No había escuchado nunca Borragoma, qué curioso. Es Borragoma escrito todo junto. Todo junto. Pero, madre mía, en plan. Literalmente, no sabía que no lo usabais. En plan. ¡Wow! Tremendo, la verdad. Cuanto menos. Ok. Suavemente, bésame. Me va a dar mucha gracia volver a ver el bot. O sea, seguramente no lo vuelvo a ver, pero XD. Pero si saco clips de este stream, me va a dar muchísima gracia el literalmente tener la canción del Suavemente de fondo. Porque. Nah, bro. Este, el BGM se queda. ¿Preferís el anterior BGM o este? Porque. Madre mía. Este aparentemente era de la biblioteca esta de Free Use de YouTube, así que no creo que me metan problemas por usarlo. Pero madre mía, no sé si preferís que me quede con este BGM o el anterior. Pero que esté. La pestaña de Clip Studio Asset va por separada de la del Paint. Si estás capturando eso no debería salir nada, por eso te deja más tranquila y se lo pruebas más adelante. Ah, vale. De todas formas, siempre me cuesta un poco el tema de importar y todo esto. Y igual lo pruebo para cuando esté haciendo otro dibujo, porque tengo algunos dibujos que hacer y todo eso. De momento voy a quedarme con haciéndolo así, porque así también, pues, mira, me gusta hacerlo así, es como que. Tengo Asperger, por supuesto, que siempre me voy a usar las. Nunca voy a salir de mi zona de confort. Pero vale, lo probaré en otro momento ya. Cuando haga otro dibujo, tal vez. Ahora estoy feliz con esto. Es porque, aló, me pasa de. No tenía. Sé que suena absurdo, pero es en plan, no tenía planeado usar esa brocha. Así que, XD, digo, bueno, esa herramienta. Así que se me hace incómodo usarla ahora. Pero la usaré. Porque sí. Cuando haga otro dibujo. Cantaría renderizando. Dejo el stream de fondo. Ok, Meli, fuerzas. Mucha suerte. Que seguro que te queda genial. Anyway. ¿Tú qué hora es? 6:37. Vale, tengo bastante tiempo aún. Hasta las 8 que me pondré a cenar. Tengo muchísimo tiempo. No sé si va a dar tiempo para pa terminar todo el coloreado. Cosa que no sé cómo hacer. Tendré que ponerme a ver tutoriales y todo de cómo colorear en Clip Studio Paint. O simplemente intentar hacerlo como lo hacía en Nibis Paint hace años, literalmente. Porque hace muchísimo tiempo que no tengo en digital. Voy a encender la luz, que me estoy quedando medio ciega. Vale. Yipi. Vale, pues cacho, madre mía. Ah, espera, que le falta la colita. Yo soy tu gatita, así que explota como dinamita, tu gatita. Ah, claro, que estoy con transparente. Joder. Cola. Si te puedo ayudar en algo, avísame. Hay muchas thank yous, Meli. Muchas thank yous. Lo aprecio mucho. Thank you. Ya avisaré si tengo que pedir consejo con algo, lo digo y ya está. Así todos felices. Ok, sé que he dicho que me guste como por capas, pero. He hecho un poquillo lo que me ha dado la gana, la verdad. Voy a pillar un rosita pastel. A ver qué rosita me gusta. Lo que va a quedar bien con las uñitas. No quiero que quede como muy saturado, la verdad. A ver. Este está bien, creo. Que se las pinte de rosa lésbico. Además contrasta con el azul, así que genial. Me hace gracia, como literalmente Cacho no solo va a tener la bandera lésbica, también va a tener la bandera transexual en este dibujo. Lo cual va a ser muy gracioso. Vale, aquí. Ay, no, yo ya le he dado dos veces. ¡Yipi! Voy a ser honesta. Casi nunca se dice sabido. No sé. Pero no sé muy bien cómo usarlo. Esto para mezclar los dibujos, la verdad.
No tengo mucha idea. En plan, me hago medio una idea, en plan, de lo que hace cada cosa, pero siempre es en plan, ¿para qué uso cada cosa específica? No lo sé. En fin, vamos a dibujarle la lengua con un rojito. No sé de qué color podría ponerle, en plan, obviamente rojito, pero no sé qué tono. Bueno, igual más rosita, porque... Rosita. No sé qué tonos de color es una lengua, la verdad. No, esto es muy fucsia. Intento ver mi propia lengua para ver qué color era, pero nada. A ver. ¿Qué color es una lengua? O sea, sé que es rosa, pero no sé hasta qué tono de saturación tengo que ponerle, la verdad. Creo que este está bien, creo, no lo sé. Mira, voy a buscar lengua de gato y ya está. A ver, espérate. Voy a buscar lengua de gato en Google. Bueno, gato sacando la lengua. Es una de las top respuestas en Google. ¿Por qué está eso ahí? Vale, es como rosa naranjita. Me encanta, es muy mono. Este gato es literalmente, qué fantasía. Qué fantasía de gato. Quiero achucharlo. Qué monada, qué monada. Me encanta. Anyway, ¿qué color es? Es como medio salmón saturado, no sé. Igual un poco para aquí. Vale, se queda como muy similar con la uña, la verdad. Creo que es más... Por aquí incluso. Igual por aquí. Nada, es que queda como muy saturado con la uña, la verdad. Tío, queda como muy... Ñera, ¿verdad? No sé, voy a escurecerlo un poco. Vale, yo creo que así mejor. Así no es como que... Está quitando, la verdad. Bueno, digo que hay como más contraste, digo, ¿sabes? Yippee. Una especie de pasta. Es de pasta postre que se llama lengua de gato. Qué curioso. ¡Ah! Increíble. No sabía. Tenemos que hacerle. Tenemos que comprárselo a Cacho una vez y que lo coma. No sé si contará como canibalismo, pero. Vale la pena intentarlo. Hay que ser crueles en la vida. You know. ¿Qué vas a conseguir siendo un twink? Pregunto. Vale, vamos a por el blanco. Ay, no. This. A ver. Voy a quitar un momento esto. ¡No! Ahí. Quiero mover. Genial. A dibujar. ¿Cómo? Vale. She's such a lesbian. Woman. Anyway. Son las pastas de mantequilla. ¿Ah? Oye, a ver, la mantequilla fuera coñas está buena. Igual las pruebo un día. No sé, igual puedo ver o algo en blanco como es el postre. Voy a buscarlo. Lengua de gato postre. Ah, vale, creo que las he visto. Sí, creo que las he probado. Están buenísimas estas, la verdad. Es una de haberlas probado en Galicia con mi abuela, no sé. Nada, me encanta. ¿Pero sería que se llamaban así? The more you know. En fin. Me pregunto si... A Cachu le decepcionará... Que le ponga los colores lésbicos... en su dibujo. De hecho, voy a hacer una cosa luego. Para no olvidarme... Mira, voy a hacerlo ahora. Para no olvidarme. Voy a hacer una cosa.
Lesbian flag. Imágenes. Guardar imagen. Let's go lesbians. Vale, genial. Y ahora. Archivo. Importar imagen. Ay, no. Vale. Now I will do this. Ostras, queda bien y todo con el dibujo. Queda perfecto. Bueno, perfecto no, pero muy, muy bien. Vale. Ahora. No sé qué. Hostia. No sé qué. ¿Cuál era para ponerla como la luz? A ver, supongo que luz. Luz suave o así. Pero no sé, no sé cuál era para. Para básicamente hacer que exprese como la. La luz del dibujo. Multiplicar igual. Ah, multiplicar aquí. Bueno, voy a probar todos hasta que me. Hasta que me encuentre que quiero. Ir. ¿Tono? No, tono no es, obviamente. Estos sé que no son. No sé, bro, ¿cuál era? Trama supongo que me sirve. Nah. Quiero que se note que es como rosita. Sobreponer color. Brillo, no. Añadir, no. No. Superponer. Supongo que era superponer. Ni idea. Que es la más similar. Estar claro, suave. Vale, la superponer da como más colorcito, así que voy a ponerla aquí. Y ahora. No sé cómo ponerle efectos a la capa, la verdad. Porque aquí tengo que hacer que se difumine un poco. En plan, you know what I mean. Espérate, si pongo esto. Vale, bien. No sé cómo se ponían los efectos a la capa. Esa es la cosa. Aquí, efecto. Trama, visualización de colores reducidos, superficie de textura, color de capa, efecto de borde. No, no sé, ninguno de estos. Tengo que difuminarla. Me acuerdo que lo hice una vez, pero me vi tremendo tutorial en YouTube y me costó muchísimo. Vale, en filtro. Ah, desenfocar. Vale, vale, vale. Si me dejas estaría guapísimo, la verdad. ¿Qué sé? Terrible, la verdad. Tengo que rasterizar la capa primero, pero no sé cómo se hace eso, la verdad. Verde. Es que la tengo como capa de objeto, no sé si puedo hacer algo con eso. Ajustes de capa, igual. Ajustar capa, a ver, no me acabo de bloquear capa, ajustar capa inferior. No sé. Aquí, rasterizar. Vale, ahora me lo trata como capa normal, así que genial. Filtro, desenfocar. Supongo que desenfocar, ¿no? ¡Ah! Desenfocar. Ok. A ver, voy a darle a desenfocar. Desenfoque gaussiano. Ya esto. Cantidad. Vale. Me gusta así. A tope. A tope con el desenfoque. Genial. Vale. Y ahora simplemente le sumo un poquillo. De hecho, si se lo dejo a tope y todo, no queda mal. Voy a simplemente dejarlo así. Y luego ya lo ajusto cuando termine el dibujo. Pero es que lo tengo aquí para acordarme de que tengo que ponerle el efecto de lesbiana. Lésbica futurista.
Me encanta ese meme. Lésbica futurista. Qué fantasía. En fin. Nada, yo creo que le voy a pintar toda la colita. Así, con blanco. Porque aquí lo único que se ve es la puntita, la verdad. Así que genial. Vale, siguiente capa. Pues supongo que los ojos, supongo. Esto supongo dos veces, madre mía. Vale. Cachobo. A ver, vamos allá. Let's use this. Igual debería poner esto. Voy a ponerlo debajo de del pelo. Aquí. Madre. Voy a tener que hacer esto más tardecito. Porque. XD. Vale, aquí igual le doy más como un poquillo. No sé. Wonder, wonder trip. No me acuerdo cómo era la canción, pero wonder, wonder trip. Qué temazo. Homosexuales. Me encantan los homosexuales. Para nada, yo también soy homosexual. Pero bueno. Wonder, wonder trip. Tenía un copypasta con esa canción, pero no me acuerdo cómo era. Wonder, wonder trip. ¿Por qué me acaba de venir a la cabeza? No lo sé. Wonder, wonder trip. Anyway, genial todo. Vale, ojitos hechos, así que ahora... la pupila. Bueno, pupila, quien dice pupila, pues no sé. Ojos como tal. Ah, se me ha puesto esto. Espérate. Era esta capa, ¿no? Vale, genial. Vale, nice. Menos mal que me he dado cuenta. Que si no, luego me llego a dar cuenta cuando termino el dibujo y me da tremendo toque. En Flynn. ¿Qué he dicho en Flynn? ¿En qué momento? En fin. Vale. Pintar los ojos. El otro día intenté maquillarme y never again, la verdad. Qué trauma. Qué maldito trauma. No quiero volver a pasar por eso, la verdad. El trauma de tener que maquillarme. Todo quedará muy bonito y todo al final, pero... Merece la pena. Merece la pena literalmente pasar por tanto sufrimiento. Estar 2 horas haciéndote el eyeliner con música de Mario Kart muy de fondo. Merece la pena. Yo no lo creo. Where were you where Club Penguin die? I was home eating Dorito when phone ring. Club Penguin is kill. No. Hace años, cuando aún estaba haciendo el tema VTuber en reality, literalmente me acuerdo que subí un vídeo. Al final me lo pidieron como YouTube Shorts, pero me acuerdo que subí un vídeo que era Moon ASMR. Y era básicamente yo diciendo: I'm sorry for bad English, it isn't my first language. Where were you where Club Penguin die? I was in house sitting Dorito when phone ring. Club Penguin is kill. No. Básicamente subí eso. Y lo escuché hace poco, creo que he privatizado el vídeo. Porque, bro, tenía la voz demasiado aguda. Que tampoco es tan aguda, pero es que, madre mía, comparado con mi voz de ahora, me estaba muriendo de cringe también. Así que, funny, la verdad. Muy gracioso todo. Terrible. Lo peor es que recientemente, bueno, recientemente no, hoy me he vuelto a acordar de eso. Porque alguien en Twitter ha puesto eso con Nijisanji. Que era, where were you where Nijisanji died?
I was in house sitting Dorito when phone ring. Niji Sanji's kill. No. Esa mierda me ha hecho más gracia la que debería. Debería ver un médico o algo, la verdad. Un profesional de la salud. Porque esto no es normal. Este punto ya, no lo sé, bro. No es normal, no es normal. Todo esto ya. I can't. What about you, work club penguin die? I was in house sitting Dorito when phone ring. Club penguin is kill. No. Lo siento, me hace demasiada gracia. Es que me acuerdo que encima, en ese entonces, estaba yo en mi época Danganronpa. Y el actor de voz de inglés de Togami hizo un audio diciendo eso. Y me hacía demasiada gracia. Tío, mi sentido del humor de hace años estaba roto, tío. Lo sigue estando, pero... Deng. What are you were from Penguin Die? I was in house sitting Dorito when phone ring. You penguin is key. No. Anyway, vale. Genial. Vale, no hay nada más satisfactorio que literalmente pintar dentro de las líneas. O sea, sí hay cosas más satisfactorias que eso, pero esta es una de... Bueno. Es que me acabo de acordar. Honestamente, esto me ha dado vibes de cuando Mariano Rajoy fue y dijo... hay cosas muy bonitas y otras que no lo son tanto y no me acuerdo de ninguna. Tuve tremenda hiperfijación con Mariano Rajoy hace años, tío. Me sabía todas sus frases. Todas. Absolutamente todas. Y también lo imitaba. Ese fue mi principio de carrera como... Es bueno. No técnicamente no carrera porque no hago eso. Pero fue mi principio de rasgos autistas plus voice acting. Porque obviamente el voice acting es genial. La verdad es que no mejoran el voice acting un poco, la verdad. En plan... Pero siempre me han dicho que se me da medianamente bien interpretar y ese tipo de cosas. Así que... ¡Yippee! ¡Ay! Vale. Ahora, he borrado todo esto porque ahora tengo que ponerlo en naranjita. Y prefiero ponerlo debajo, la verdad. Así que vamos allá. Nueva capa. Clip. Vale, bueno, ya está. Vale, voy a ver agüita un momento. Listo. Vale. No sé qué también quede si le ponga la chaquetita en rosa, pero es que quiero que sea lesbiana. Bueno, a ver, ya le he puesto la bandera lesbiana como tal, pero más gay aún. Hay que hacerlo más gay aún. Es el destino. Su misión. Pokémon. A mí, Kachu me dijo que mientras mantuviese el lazo todo bien, pero no sé si le puedo cambiar de color o algo. No sé. Si no, le pondría todo muy girly y todo eso. Kachu girly. Kachu twink. Me pregunto si Kachu ve algún momento en el que le estoy llamando twink a sus espaldas. ¿Y cómo reaccionaría? ¿Kachu admitiría que es twink? ¿O lo negaría? Esa es la cosa. Top dudas existenciales, la verdad. Porque, bro... Twink. Eso me recuerda a... un amigo una vez escribió como un fanfic de Hitler x Stalin en Wattpad y volvió y convirtió a Hitler en twink y pues creo que era un fanfic shitpost obviamente y era Adolf Twinkler y x Stalin o yo que sé, Stalin Omega, yo que sé.
Y también metió como un montón de gente así de política y un montón de mierda. Y luego, meses más tarde, conozco a otra amiga. Se leyó el puto fanfic. Esa amiga se leyó el puto fanfic que escribió mi amigo en coña de Hitler con Stalin. Muy fuerte todo. Muy fuerte todo, la verdad. Es que es en plan. Te amo, pero ¿por qué? ¿Por qué? A ver. No irónicamente es algo que yo también haría. Pero, bro. La coincidencia, en plan. El hecho de que una compañera, una amiga, básicamente leyó eso, ese fanfic de otro amigo, casualmente justo ese, tiene que ser, madre mía, no sé qué probabilidad hay de que eso pase, pero qué bien, la verdad, muy bien todo. Anyway, vale. Voy a hacer una cosilla. No sé si ponerla aquí como la manga de color blanco. Y la parte de atrás de color rosita. Puedo intentarlo. Ponerle un rosita así. Yo qué sé, espérate. Rosita lésbico. Siempre puedo sacar la bandera otra vez. Pillar por aquí un rosita y no sé. A ver. Let's see. Let's see how this goes. No me gusta este rosa. ¿Tal puedo usar el mismo rosa que uso para las uñas? ¿O puedo dejar los colores originales y ya está? Porque sí, creo que queda mejor con los colores originales. Pero es que quería volverle gay, tío. Quería literalmente ponerle la bandera, la paleta de colores que fuese la bandera lésbica. Pero no va a poder ser. Bueno, a no ser que haga esto. A ver, rosita, rosita, rosita. Rosita fresita. Me gusta el rosa medio rojo. Vale, espérate. No sé si este quede tan mal. Voy a experimentar con más rositas. Uno más oscuro. No sé. Nada, es que creo que le queda mejor el. Técnicamente sí, le queda mejor el azul normal de su ropa. El rosa queda un poquillo ahí como. Ñe. Bueno, ya le hemos dado las uñas rositas, así que es lo que importa. Anyway. Pues así, y ahora pues el guante ya está, supongo. A ver, esto. Aquí, guantecitos, cachuguantes. Espérate. Sí, esta capa es nueva. Genial. Pues vale, con esto lo borro. Borro las sobras y ya tengo los colores base, la verdad. Pirirín. ¿Qué está pasando? No sé qué les ha pasado, pero qué bien. Vale, pues. Espérate, que ha quedado como ahí con una cosa. Queda un huequito aquí. Será del line art, supongo, no sé. Vale. No, no es del line art. What the fuck. ¿Qué capa es? ¿Qué capa es esto? Qué fuerte. Qué fuerte me parece. Pues ahora la capa esta. A ver. Era un hueco. Tremendo, la verdad. Vale. ¿Qué capa he puesto? Vale, es esta. Genial.
Yippie. Pues a borrar. Vale, lo que sí puedo hacer es básicamente la capa de la piel, esta de aquí. Pero una capa aquí. Y va a volverlo más girly pop aún. Coger este rosita, aclararlo un poquito. Y... ahí no. Quiero solo aclararlo. XD. XD. Terrible, la verdad. A ver, voy a poner el suave. Espera. Suave. Suavemente. Hola. Me has atrapado. En medio. Suavemente. Te traigo mi suave. Regresé de entre los muertos con música de YouTube que cumple con los derechos de autor. Disfruta de la gloriosa suavidad bajo mi gobierno. Viviremos a mil suavemente mi corazón. Es tiempo de suavemente. Te das cuenta de que suavemente es para siempre. La luna y el sol morirán, pero suavemente es... Yo no me acuerdo. Tengo que aprenderme mejor el copy, la verdad. Pero, anyway. You get the idea. Suavemente. Anyway, how do you feel about Katsu with eyeshadow? Pero eyeshadow suena como high shadow. It's me, the devil. I love you. I'm having so much fun with you. Adoro. Qué fantasía. Anyway. Katsu pero sabe maquillarse mejor que yo. Le hemos puesto sombra de ojos rosita y todo. Y pintar labios rosita que no falte, obviamente. Y falta, obviamente, el colorete. También rosita, obviamente. Tiene que ser mi girly pop. Katsu mi girly... girly pop. Popsita. ¿Dónde estaba? No tengo como un... un aerógrafo ni nada. Bueno, aquí. Necesito ponerlo grande. Ah, creo que se compró la goma. Tiene que saber maquillarse, obviamente. Look at her. Madre mía. Katsu to be cute. Ahora que sí, casi. Mírala. Sí, slays. Slay. ¿Cómo queda con la bandera lésbica? Deng. Mira, se han sacado mucho los colores. Voy a ver si encuentro. Vale. Es que quiero que se note que es la. Que se ve los el medio. La luz lésbica. Pero no sé qué. ¿Qué modo de mezcla puedo poner, la verdad? Porque. Funny. Vale. No sé si dejar un superponer ya. Espérate, tengo que como más. Ñe. Trama igual. No sé. Trama no queda mal. Aunque trama y superponer literalmente se ven igual. Le bajo un poquito. ¡Regresé! ¡Hola! ¿Qué tal? Te digo, está un poco como un loro. Igual le bajaría un poco la opacidad, literalmente. Sí, le iba a bajar también. A ver. No, le estoy bajando la opacidad a otra cosa. Ah, claro, le he puesto... ah, vale. Eso explica muchas cosas. Quería ponerle a esto. Aclarar, trama... igual le pongo a aclarar, así se ve más lo lésbico. Quiero ponerle clip a esta cosa, pero no puedo. Tiene que verse de lo lesbiana. Creo que voy a ponerlo a tope. Hay que probar los distintos modos. Multiplicación. Sabes poner color, no. Sustraer, no.
Es que se queda como muy saturado, la verdad. Me han cortado el pelo, nice. Pasa foto del drip luego por el arroba, pendejos. Sola drip. Sola drip. A ver, pues creo que superponer igual me quedo con esta, pero... Yeah. Que no se nota mucho. Lo haré de una. Es que no creo que se note mucho que he puesto como... Es que quiero que se note que he puesto la bandera lésbica, pero que tampoco se note como, como que arruine mucho el color, ¿sabes? Claro, suave. Vale. Vale, así queda mejor. Con la bandera lésbica. Si un dibujo te queda mal, añádele la bandera lésbica. No sé cómo puede funcionar los pliegues de la ropa. Ding. Same. Ahora me tengo que esperar en el juego de YouTube para ir listo al side order. Dale, suerte. Fuerzas. Tremendo speedrun, en verdad, tremendo. Vale, ¿dónde he puesto la capa de la piel? Vale, eso está. Tengo que bajar la opacidad un poquillo. Oye, pero es que si fuera coñas, la bandera lésbica literalmente la ha dado como glow up. La voy a poner... Ay, no, chucha. ¿Eh? What the fuck? Quiero mover la bandera lésbica solo. ¿Qué ha pasado? What the fuck? Ala, mira, cachu lesbiana. Me encanta. Con suerte me queda un capítulo y me lo termino. Nice, nice. Nada, tengo muchas ganas de streamear el side order, la verdad. Qué ganitas. Adoro como aquí se ve lo naranja de la bandera. A ver, ya cambiaré el line art, supongo. Voy a pasar otra vez abajo. O no sé cuál queda mejor. Queda igual, la verdad. Vale, la cosa ahora es hacer el color. Y recuerda, si no tienes para el 14 de febrero, Movistar te puede dar uno. ¿Qué? Nada, tremendo. Muchas thank yous. Por cierto, hay un vídeo en Nintendo de 4 minutos sobre Side Order. Ya, es el que te dije antes de... antes del stream, en plan... Si viste el nuevo vídeo. Pero nada, tremendo. El Side Order. Tengo muchas ganas de jugarlo. Está todo lleno de lesbianas. Me encantan. Pero ¿sabes qué es lo que más quiero para Side Order? Que es Agente 4. Agente 4 necesita un poco de representación. En plan, la pobrecita literalmente está en la miseria, la pobre. En plan, pobrecita, tío. Me da penita, en verdad. Pues no hace nada, vamos a sufrir, ¡vamos! Sí, en plan, espero que... Pues como sea más difícil que la autoexpansión, imagínate... ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Tremendo, en verdad. O sea... Imagínalo. Siento eso más difícil que la expansión. ¡Qué dolor! ¡Qué maldito dolor! A ver, tengo que ir poniéndole la sombra de la piel, pero no sé muy bien cómo hacerlo, la verdad. Voy a meter esta capa aquí, la verdad. Espérate. Sí, esta es la capa buena. Vale, tengo que meterle la sombrita de la piel ahora. Esto. Aquí, clip. Vale, ¿cómo lo oscurezco un poco? Tengo que utilizar para los escritores más. Creo que tenía que tirar más para arriba o más para abajo, era. A ver, había como una diagonal aquí. ¡Pussy! ¡Por la cara! ¡Me encanta! ¡Pussy! Voy a ducharme, estimados. Está bien, piensa en pussy, supongo. ¡Pussy!
Es que por la cara, bro. Pussy. Pussy tight, pussy clean, pussy fresh. Pussy pretty, pussy fat, full of flesh. Qué temazo. Qué temazo, la verdad. Pussy tight, pussy clean, pussy fresh. Vale, quiero ver a ver qué Pinterest tengo. Este creo que me va bien, la verdad. Bueno, no. Igual si lo golpeo también más pequeñito, no sé. En otra cosa mejor es en las que pensar en pussies. Yeah, I guess, no sé. Anyway, let's go lesbians. Nah, terrible. Es que... por la puta cara. Pussy. Es que me ha hecho demasiada gracia, perdón. Vale, a ver, contexto. Creo que lo has dicho por lo de... por lo que creo que de la autoexpansión. Y es que... nada, le comenté a Sora que la autoexpansión, alguien una vez en Twitter puso: ¿cuál es esa canción de Splatoon que suena como pussy, pussy, suck my fucking pussy, pussy, yeah pussy, o algo así? Y es la canción de autoexpansión. No puedo, es que... lo peor es que sí suena así. Ya no puedo escuchar Nasty Majesty de la misma manera, bro. Es que, bro, ¿por qué? ¿Por qué? Tenía que... no puedo. Yo ya no puedo. Esto ya es terrible, no, no puedo. Pues sí, pues sí. Ay, basta, basta, basta. Esto ya es demasiado. En fin, a ver con qué puedo colorear, la verdad. Es que me gusta el borde que queda, pero... queda medio raro cuando lo hago así. ¡Hola, amor de mi vida! ¡Volví! ¡Eh! ¡Bienvenida de vuelta, mi amor! Muchas thank yous por volver. No, tengo que... ver a ver si encuentro un lápiz. Bueno, tengo redes y todo, pero XD. Pero no tengo el lápiz que quiero usar. Es que quiero hacer como un efecto en concreto, pero no sé cómo lo puedo hacer. Na 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 pussy. Na 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 pussy. Pussy. Ya no puedo ver Nasty Majesty de la misma manera, bro. Esto es demasiado. Es que... na 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 pussy. Pussy time, pussy clean, pussy fresh. Pussy pretty, pussy fat, full of flesh. Qué temazo, la verdad. Vale, supongo que voy a tener que pillarme un pincel nuevo para colorear, no sé, porque no tengo ninguno que me sirva. Así que añadir subherramienta, busca en assets. Me voy a terminar un proyecto de la única escritora, muy jeje. Ay, don't worry. Espero que te haya salido bien, que seguro que sí. Seguro que está de puta madre. Y a ver, está viniendo todo el sueño ahora, la verdad. Quiero ir a Clip Studio Assets, no quiero que me han puesto Clip Studio, la herramienta gratuita de edición de materiales 3D. Wow. Vale, felicidades, ¿cómo puedo entrar aquí? Vale, gracias, Clip Studio Assets. Necesito uno para colorear, para poner las sombritas y todo eso. Que quiero hacer como un efecto en concreto, pero no sé cómo. Na 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 pussy, na 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 pussy. Qué fantasía, qué fantasía, de verdad. Cepillo de hilo de cinta, ¿qué es esto? Se ve bonito. Vale, que es... ah, vale, es de estos pinceles en los que puedes poner como... obtener con 20 fichas clip y supongo, no tengo, me suena que tenía. Caducan esa cosa porque me suena que tenía. Anyway, ajuste. ¿Qué? Chuchan. Vale, a ver. No. Para atrás. Vale, necesito buscar filtro. Bocadillos, materiales de imagen, pincel. Vale, necesito pinceles. Conceptos de colores, acciones automáticas, controles de materiales, activaciones, poses, tipos de cuerpo, panorámicas 3D, nada, esto es 3D.
De Creeper Studio por Paint. Bueno, gratis. Si me dejarías, estaría genial, la verdad. Vale, cerrar. Popular. Así veo los que más se usan. La gente no me ha escrito un monólogo de 2 hojas. Yo 12 y porque me he restringido. Seguramente, literal. Adoro. Que nadie te lo impida. Sin miedo, sin miedo al... ¿Cómo se decía eso? Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Vale, estoy descargando materiales para poder hacer el coloreado. Voy a descargar varios y probar el que más me guste y ya está. Vale. Necesito para colorear. Na 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 pussy. Na 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 pussy. Ya se me ha quedado en la cabeza, no puedo más. Sora, ¿por qué tenías que volver, tío? No, basta, en plan. Todo mal. Cepillos de polvo. Vale, creo que esto puedo añadirlo para el acabado del dibujo. Me gusta cómo queda el resto. Ni un Cognis Sesiesco se compara con la ciudad de mi corazón late por ti. Oh my god. El Riz. Madre mía. Tremendo. Tremendo Riz, madre mía. Muchas thank yous. Espera, primera intervención en el chat. Buenas. Y muchas thank yous por venir. Madre mía, apareces y lo primero que haces es ricearme, madre mía. Qué fuerte todo, me encanta. Bro, ¿cuánto simp? Es lo que tiene ser VTuber. No, mentira. Ni siquiera yo entiendo por qué habría gente que me simpearía. En plan, bro, soy la peor persona por la que puedes, a la que puedes simpear. Te lo juro, es... malo. En fin. Ok, no encuentro la... Estoy descargando mucha cosa, pero... Hay lápices específicos solo para ropa y para dedos, madre mía. Me ha salido el perro Sánchez por perro que... ¡Ay, no se ha vuelto a poner! Se ha vuelto a poner eso. Es lo que tengo debajo del stream cuando... no puedo... Chucha... Cuando se me quita la pestaña por algún motivo. Desenfoque de acuarela. Vale, voy a descargar este porque me gustan los bordes que tiene por los laditos. Pero efectivamente, más sabe el perro Sánchez por perro que por Sánchez. Bienvenido, doctor. Nada, adoro ese meme. Literalmente lo adoro con toda mi alma. Más sabe el perro Sánchez porque... A quien se le haya ocurrido eso. Mi ídolo, la verdad, mi ídolo. Vale, creo que he descargado ya bastantes pinceles. Cepillos de remolacha, ¿cómo? Tengo curiosidad de ver qué es esto. Porque el dibujo que han puesto de ejemplo queda muy bonito. Así que voy a descargarlo y voy a dejarlo ya por aquí. Bueno, lo de descargar por efectos. Quiero ir añadiendo cositas y ver cómo funcionan. Vale, vamos a añadir más pinceles. Añadir su herramienta. Vale, esto... Voy a ir... Que no pinta. Bueno, pues este no pinta por algún motivo. Genial. añadir su herramienta. Esta. A ver, esta. Madre mía. A ver, esta. ¿Cómo queda? Ña. La verdad es que no se vio el peso en campanas. Me encanta, es genial. Oh, hostia, se van a descargar un trozo de lápices ahora, ¿qué es esto? Vale, este me gusta. A ver, ¿este qué tal? Son iguales, ¿no? En plan... Ni idea, la verdad. Bueno, este es más de... más ancho. Son todos parecidos en general. Todos bien, la verdad. No tengo estos para que seguramente añade para el final del dibujo. Son polvitos. Marihuana, obviamente. Me gustan esos.
Vale, a ver, este. Y este. Veo si tengo más materiales descargados. Tengo otros de cadenas y así. Y luego tengo un montón aquí también. Este, a ver qué tal. Nada, este es aerógrafo de toda la vida. ¿Qué más? Este, a ver qué tal. No, otro aerógrafo. Terrible. ¿Cadenas? Tengo cadenas, literalmente. De pinceles así como de cadenitas. Porque sí, la verdad. Porque sí, la verdad. A ver, este. Más aerógrafos. Vale, pues no sé con cuál me quedo, la verdad. A ver, voy a probar con... Este me gusta bastante. Este no pinta. Estos son los efectitos. Este me da que efectivamente no. Vale, yo veo mucha gente usando este tipo de pinceles. De estos que son como... anchos o así. Hacer este tipo de cosas, pero... no sé, no le veo como... no sé. Prefiero los que terminan en punta, la verdad. Así que... no sé. Pero si termina en punta me permite hacer como... piquitos, la verdad. Cadenas, I mean, hello, I'm one of those kind of ropers. ¡Hostia! ¡No lo había pensado de esa manera! ¡Hostia! Terrible. ¡Hostia! Me refería a pinceles con forma de cadenas, madre mía. Terrible. Tremendo, la verdad. No sé qué pintar me puede servir. Yo me soy nerviosa bastante. Obviamente, en plan... es que no había pensado en de esa manera. En plan... hay veces que me dicen que soy inocente y es en plan... quiero cometer crímenes en distintos países. ¿Cómo voy a ser yo inocente? Vale, es que este... me gusta cómo termina en punta, pero no me gusta el cómo... vale. Espérate. Tiene como cierta forma ese... vale, ya sé qué forma de pinceles tengo que añadir. Vale, este, igual si lo pongo finito, termina también en punta, lo cual es genial, la verdad. Humo. Y me da como... vale, un momento, voy a hacer una cosa. Como prueba, voy a probar esta aquí. Bajándole un poco la opacidad. Y ahora... claro, es que yo necesito hacerle clip a dos veces a esta capa, la verdad. Porque tengo que luego ponerle aquí más oscuro esto. Y pues XD. Aunque lo que puedo hacer es básicamente... pero te voy a hacer una cosa. Este color aquí. Poner esto más claro. Vale. Puedo poner aquí una sombrita. Así. Clip aquí. Creo que esto es lo que funciona. Darle aquí. Y con esto. No, no me gusta el efecto. No me gusta. Vale. Si tengo stream off y escuché cadenas sin contexto. Nada, terrible, terrible. Muy genial todo, la verdad. Vale, creo que tengo una idea ya de qué pinceles usar. Y a ver si tengo alguno descargado con esa misma forma. Pues me da que no. A ver, voy a probar este por las moscas, yo qué sé. No. Tan difícil es literalmente poner un pintel guay en plan. A ver, puedo usar este, el Kuro Sketch 2.
más pequeñito. Y no queda tan mal. Así que también uso este Sketch 1. Pues puedo coser estos, pero es que me queda como... Bueno, con el Sketch 2 no se nota casi nada, la verdad. Ahora voy a añadir una capa, un momento, para guardarme este color. Aquí, yo qué sé. En un sitio random. Porque sí. Yo lo valgo. Ah, ¿y esto? What the fuck? A mí es de la capa del guante esto, por si acaso. Sí, creo que sí. Qué fuerte. A borrar, gente. No, espérate. Necesito la borragoma. Más chiquitita. Y no sé por qué esto está ahí. No sé si tengo alguna capa por aquí con esto, pero... A ver. Me está viniendo tope sueño ahora mismo, la verdad. Vale, ya está, genial. ¿Yo cuándo? Qué terrible. Emoji levantado. Adoro ese maldito emoji, es genial. No irónicamente me encanta. Vale, ¿y ahora por qué no me pinta bien? Ah, vale, claro, porque estaba en la capa equivocada, qué divertido. Vale, Silly, literalmente, muy silly, me encanta. Todo lo silly, me encanta. Bueno, pues... Me está viniendo mucho sueño, creo que voy dejando el stream por aquí porque no creo que sea capaz de seguir con tanto sueño. Intentaré ver tutoriales de cómo colorear o ver speedpaints de gente usando esto. Porque quiero hacerme una idea de cómo colorear o qué pinceles usar y le robo los pinceles a otras personas, yo qué sé. ¿Cómo va el dibujo? Pues así va Hernán, así va el dibujo. Seguimos coloreándolo la semana que viene, si puedo. Voy a ponerle lo lesbiano. Y nada, bro, tremendo la verdad. ¿Todo bien? ¿Todo lésbico? Muy bien todo. Antes me gustaba cómo quedaba esto del lesbiano. Me gusta cómo queda por la parte de arriba, pero por la parte de abajo no. Entonces pues lo voy a bajar un poquillo. Hasta que me sepa cómo usar los modos estos de fusión, supongo. Anyway, te está quedando bien. Muchas thank yous, Hernán. Eres el mejor. Muchas thank yous. Bueno, voy a ir dejando el stream por aquí, que me está dando un tremendo sueño ahora y no tengo ni idea por qué. Casi de vuelta. Terrible, pues iba a dejarlo justo ahora. Increíble. P-U-D-S. Fuck. Nada, tremendo. Bueno. Voy a dejarlo ya. Espera, tenemos que... Hoy cortas el stream. Obviamente, Erna, nunca hago literalmente streams de 24 horas. ¿Qué te esperas? Vale, vamos a ver a quién podemos hacerle raid. A ver quién está en raid. Mafioso Krugen sin impact. Nada, qué vergüenza. Vamos a ver si hay alguien más dibujando como yo. Y le hacemos, yo qué sé, directo. Vale, hay un pibe en inglés, pero no sé. Puedo... yo qué sé. Buscar dibujo directamente en Twitch. Vale, vamos a ir a alguien que tenga más o menos viewers parecidos a nosotros. Así pues se los duplicamos. ¿Cuántos estamos ahora? Unos 6. Genial. Vale, no, espérate. Vamos a ver qué canal es más. Vamos a ir con alguien que tenga parecido. Vale, aquí está Pichinur, así que vamos a hacerle raid. Seguimos con el dibujo del año del dragón. Vale, genial. Vamos a hacerle raid. ¿Vais a raidear a alguien? Sí. Cuando hago directos en Twitch, ahí lo hago. Genial. ¡Ah! ¡Luis! ¡Muchas thank yous por el follow! ¡Muchas thank yous! Estamos a 81. ¡Genial! Muchas thank yous. Tío, muchas gracias, en serio. Me pongo muy feliz. Thank you. Vamos a hacerle raid a Pichinur. Vamos allá. Hay que darle soporte a la gente.
Fichi Nur. Sintiendo arte, así que vamos allá. Iniciar raid. Vale. Yo voy a ir despidiéndome ya por aquí, que tengo bastante sueño. Hazle a Mafi, no, que tiene muy demasiados viewers y me da mucha vergüenza. Anyway. También, pues también voy a ver Metal Genshin Impact. Os voy a, voy a intentar pasar siempre a canales que estén haciendo lo mismo, así que este. Pasa de raid, ya lo sé, Hernán. En fin. Bueno, es por el stream, Nunis. Nos vemos si podemos el domingo. Así que eso. Stay Muni, gente. Os TQM. Voy a dejaros aquí con el suavemente. Tiki por follow otra vez, Luis. Pero bueno. Os dejo con el suavemente y con Pichinur. Así que stay Muni, gente. Y nos vemos el domingo. Chaus.